Hola amigos, mi nombre es Tito Capatito y el día de hoy le echaremos un vistazo al set de cocina de Mirabel y Julieta de Disney Encanto. Al maravilloso mundo de Encanto. Esta vez les traigo un juguete nuevo de la película, pero como ven, ya está abierto. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Rompiste con la tradición de Toy Shots. No, pero tranquilos, de veras, puedo explicarlo. Puedo explicarlo. Lo que pasa es que se me borró el primer video que hice de esta reseña y ya no lo pude recuperar. Y pues en ese video ya había abierto el juguete y toda la cosa. Y pues ni modo que lo vuelva a abrir, ¿verdad? Digo, sí tengo el empaque, pero ya quedó todo chamuscado. Así que en resumen, este es un set de juego de Encanto, llamado oficialmente set de cocina de Mirabel y Julieta. Incluye dos minifiguras estilo muñequitas, 5 accesorios y un escenario de la cocina con varias acciones de juego. De hecho, aquí en un pedazo roto del empaque tenemos algunas acciones de juego. Por ejemplo, dice que las ollas y sartenes siempre están fuera del alcance de Mirabel. Y por acá arriba dice pasos con sorpresa. Entonces parece como que tienen patas mágicas. ¡Patas! ¡Las tuyas no, Luca! Esta vez no diré que vamos a abrirlo porque, pues, ya lo abrimos. Así que echemosle un vistazo directo al contenido. Y comenzamos, por supuesto, viendo la figurita de Mirabel, la protagonista de esta historia. Una chica colombiana sin poderes mágicos. No es que todos los colombianos tengan poderes mágicos, pero en la película parece que sí, así que, bueno. Es una buena figura, un poco más detallada que la minifigura que vimos anteriormente. ¡Ay, no! Ya empecemos con el ejército de Mirabeles. Me gusta mucho el diseño de su vestido tradicional ahí con las florecitas. Digo, yo no uso vestido, ¿verdad? Pero excelente bordado. Y es una figura estilo muñequita tipo Polly Pocket, creo. La verdad es que no soy muy experto en muñecas. Para eso apenas preguntarle a Ken. ¡Hey! ¡Ya te lo dije! ¡No soy un juguete de niña! ¡Ay, mi bolso! ¡Oh, mis palomitas! Tiene articulaciones en los brazos, aquí para saludarla, mucho gusto, mucho gusto. Y una aquí en el vestido para que se siente. Por aquí abajo tenemos la información, Jax China, y aquí tenemos las supuestas patas mágicas. Yo no las veo muy mágicas, pero ya veremos más adelante cómo funcionan. Ah, y bueno, también tiene articulación en la cabeza, ya que aunque no tenga superpoderes, ella lo puede ver todo. Juega bonito, ¿Luisa? ¿Querer morir o qué? Y otra vez, después de Mirabel, sigue ver ahora a Chu Mamá, Doña Julieta Madrigal. Y esta es una muñequita de una señora, literalmente. ¡No soy una señora! Oigan, siento que ya he vivido eso antes. Déjà vu. Bueno, pues esta es otra versión de Julieta, más detallada y articulada. Al igual que su hija, pues puede mover los brazos, la cabeza y el centro de su panza para que pueda sentarse. Y fuera de eso, no hay mucho más que comentar, amigos. Digo, si estabas buscando una figura de una señora, pues aquí está Julieta. ¡No soy una señora! ¡Ya párale el chiste, doña! Mamá, ¿por qué yo no tengo poderes? Ay, mijita, cállese y cómase la sopa. Pero mamá, que se calle y que se coma la sopa. Yo tengo una mejor idea. Ella se calla y yo me como la sopa. Bueno, pues estas fueron las figuritas y ahora continuamos con los accesorios. El primero de ellos es esta olla metálica, que se parece a la de mi mamá. Y está padre porque esta cosa tiene un guiso adentro. No sé qué es exactamente, si son albóndigas o sopa de fideo o sopa de tomate, quién sabe. A mí no me importa, con que sea comida este rico. Oye, misterioso, ¿y ya que te lo estás comiendo, qué es? No tengo idea, pero sabe a pollo. Todo sabe a pollo. Bueno, amigos, pues quién sabe qué sea, pero es alguna especie de guiso colombiano. Otro accesorio que tenemos es este tazón de sopa para el caldito de pollo. Tiene una linda decoración aquí en el fondo para que lo vea que se acabe la sopa. Es como un plato mágico o algo así. También nos viene un plato blanco, afortunadamente limpio y también con una decoración aquí en el centro. Pero no tiene comida, así que chiste. Bueno, lo que pasa es que la comida la tenemos en este sartén, que es el cuarto accesorio que nos viene. Y aquí encontramos un guiso que es como fideos con elote. ¿Fideos con elote? ¡Se me hace agua en la boca! Pues al menos eso parece. Oiga, doña Julieta, ¿qué es esto? Ah, eso. Eso es mi sopa especial, Julieta. Receta secreta de la abuela. Sí, ¿pero qué es? Si te digo lo que contendrá, entonces no te lo comerás. Pero... Oiga, doña, qué buena lógica. Sea lo que sea, pues este guiso se puede separar de la cacerola. Aquí lo tenemos como esta pieza por separado. Vemos que es, pues, una pasta, una cosa rara. Pero lo chido es que lo podemos servir aquí en el tazón, para que se sirva así como sopa. O si quieres, también lo puedes servir aquí en el plato, donde sea cabe este guiso. Si cabe en todas partes, a ver, échalo en mi panza. Finalmente, tenemos una cuchara de madera. De madera de plástico. Es una cucharilla muy flexible, y se la podemos poner a Julieta para que haga sus cócteles mágicos. Un poquitico de azúcar toda, ¿por qué endulzará? Amargo quitará y rico te sabrá un poquitico de azúcar. Bueno amigos, pues en lugar de seguir escuchando a la gente Ross, veamos ahora sí la parte principal del set, que es precisamente la cocina. Un espacio pequeño con muy bonita decoración que le da toques muy hogareños y cálidos. Tenemos aquí el techo como de Pizza Hut, esta pared que es una sticker, y en la decoración vemos sartenes, cacerolas, un molcajete y otros varios contenedores, este para poner las tortillas por ejemplo. A los lados tenemos estos ganchos para colgar las cacerolas, pero lo curioso es que no solamente sirven para eso, porque si bajamos los dos ganchos al mismo tiempo, vemos que se despliega una pared secreta, así como si fuera una cortina adicional. Y en esta nueva pared
tenemos una locura en la cocina. Primero estaba todo ordenadito y luego se hace un desastre. Parece como que las cacerolas cobraron vida y ahora están cocinando por arte de magia. Parecen albóndigas con ensalada y salsa de tomate. Pero bueno, sea como sea, vamos a subir esta pachanga para arriba. Ahora sigamos con el comal y es aquí donde tenemos las dos acciones de juego. Y todo con esta parrilla que se mueve a los lados. La primera acción de juego se activa con esta palanca de al lado. Y es que si la bajamos, vemos cómo sube un palito. Este palito sale del comal. Pero así en el aire, pues no sirve para nada, ¿verdad? El chiste es colocar esta olla con el pollo rojo justo aquí en el comal. Luego presionamos y vemos que la tapa de la olla sube y baja. Como si fuera una olla poseída de la Bella y la Bestia. Pida usted, venga al servicio a probar. Mon chéri, c'est fini, vamos todos a cantar. No, Lumière, cállate, el amo. Ah, cállate, reloj aguafiestas. Sí, cállate, reloj aguafiestas. Oh, tu aliento apesta al manjar de Bob Esponja. ¿Alguien dijo mi manjar? Entendí esa referencia. La segunda acción de juego la tenemos aquí en la parte de abajo, donde encontramos unos troncos con leña, una fogata encendida y la otra apagada. Esto también me recuerda mucho a los de Bob Esponja. ¿Por qué todo me recuerda a Bob Esponja? ¡Oh, no más Bob Esponja! Lo cierto, amigos, es que de hecho tenemos tres troncos. Estoy... Bueno, tenemos dos troncos con fuego y uno sin fuego, uno apagado. Y este es precisamente el que podemos mover. Y como ven, mientras movemos esta base, podemos apagar un lado o apagar el otro. Y al hacerlo, vemos que de hecho también el comal se mueve. Como ven, esta base azul tiene unas huellas de zapatos, así como en forma de mariposa también. Y es porque aquí tenemos la acción de juego de las patas mágicas, o esa cosa. Pasos con sorpresa, no las patas mágicas. Sí, ándale eso, las patas mágicas. Entonces, ahora ya nada más colocamos aquí a Mirabel y vemos que embona a la perfección... Aunque no se para. Pero no se tiene que parar, solamente activar la acción de juego. Aquí la idea es mover a Mirabel en la base. Y lo que sucede es que el comal se mueve al lado contrario. O sea, siempre se aleja de Mirabel. Porque la cocina no es su talento. Oigan, pero ¿qué hay de lo que dice Gusto? Cualquiera puede cocinar. ¡La gata! ¡La gata! ¡La gata! Mira, Mirabel, no creas en esas tonterías de que no puedes cocinar. Vamos a empezar con algo sencillo. Cereal. Cualquier babotas puede hacer cereal. Solo tomas el plato, le pones cereal y listo. Hazlo tú. Ok, profe Rata. Tomo el plato, le pongo el cereal. ¡Ay! ¡Ay, cuidado con que no se te caiga al piso, niña! Ya se te cayó. No pasa nada. La regla de los 5 segundos. Listo, profe. Cereal. ¡Ah, muy bien! Se ve bien. Vamos a probarlo. La rata ha sido envenenada. ¿Qué? Pero yo solo hice cereal y... ¡Esa niña colombiana es mía, güey! Oh, Mirabel, no te vuelvas a acercar a la comida. En tu vida. ¡Veo una luz! ¡Voy hacia la luz! ¡Ah! Es la casa madrigal, Benzo. Y por si acaso tienen curiosidad, no. Esta acción no funciona con Doña Julieta, ya que sus pies son demasiado pequeños y no caben en el molde. Es algo así como las zapatillas de la Cenicienta, solo que estas son las chanclas colombianas. En la base de la cocina encontramos aquí toda la información del juguete, y por atrás pues no tenemos tanto que ver. Solamente la pared de la cocina con algunos patrones y diseños muy interesantes, temáticos de la magia y de encanto. Y pues eso es básicamente todo con este set, amigos. Muy recomendado, en especial si son fans de la película, o si necesitan un display de cocina en su colección. ¡Oh, perfecto! Eso es justo lo que necesitaba. ¿John cocina? ¿Pero tú para qué necesitas una cocina? Pues para mi nuevo programa, obvio. ¿Tu nuevo programa? Tres minutos después. Bienvenidos, amigos, al primer episodio de La Cocina de John Cena. El programa donde yo, John Cena, preparo la cena en mi cocina. ¿No querrás decir la cena en tu cocina? Sí, pero cena se escribe cena, como John Cena. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y bueno, amigos, pues hoy les voy a enseñar la receta de cómo hacer huevos con mermelada. ¡Guácala! ¡Ay, se me hizo agua la boca! Para hacer huevos con mermelada, lo primero que necesitan es un huevo. Puede ser de gallina o de perico, es lo mismo. Solo asegúrense que no sea un huevo de vaca. ¿Qué? Ponemos entonces el huevo en el sartén y lo dejamos que hierva a 180 grados. Entonces mientras vamos a hacer esto para acá, y ahora lo que necesitamos es mermelada. Y la mejor mermelada es... ¡La McCormick! ¡La mayonesa McCormick! No, tontito. La mejor mermelada es la de los sobrecitos del Kentucky. Porque ¿a quién no le gusta el pollo con mermelada de fresa? Después de todo, el huevo es un pollo líquido. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¡Mmm! Mermelada recién hechecita. Y hecha en México. ¿Qué, no estamos en Colombia? Entonces ahora abrimos la mermelada del Kentucky. Vamos a abrir la mermelada del Kentucky. Vamos a abrir la mermelada del Kentucky. Vamos a abrir la mermelada del Kentucky. John Cena, te recomiendo usar a la vieja confiable. ¡Ábrete, mermelada! Bueno, está bien. Abrimos entonces la mayonesa, digo la mermelada del Kentucky, se la ponemos al huevo. ¡Qué rico se ve! Vamos a agregársela aquí para darle textura y sabor. Muy bien, al huevillo con mermelada. Eso es todo. Miren nomás qué consistencia está agarrando. Se ve delicioso.
Y ahora solo nos falta el ingrediente secreto, cereal. Entonces vamos a rociar aquí un poquito de cereal en nuestro platillo y... Ahora sí, ya está bien listo para servirse nuestro plato. Vamos a servirlo. Lento y contento sale el huevo. Eso es todo. Y aquí tenemos nuestro platillo gourmet. Probemos un poco a ver qué tal me quedó. ¡Exquisito! Un desayuno delicioso y muy fácil de hacer. Síganme para más recetas. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente capítulo de La Cocina de John Cena. Oigan, ¿pero qué demonios le hicieron a mi cocina? Bueno, gracias John Cena por hacer un mugrero aquí en la cocina que ahora huele a mermelada. ¿Saben qué, amigos? Todavía tengo que limpiar todo este mugrero. Luego se le suben las cucarachas a mis juguetes, entonces mejor por ahora pasemos rápidamente a la sección de saludos. Saludos a mis amigos Ijin Iván Cruz y a su sobrina Yastani de Oaxaca, México. Saludos para Shikaraki Tomura, Hajime Masha. Saludos a mis amigos Ana Belén y a su hermano Carlo, a mi amigo Leonardo de México, Matías André Tardío, Naum Velázquez de la Ciudad de México y a mi amigo Tommy Gameplays de Chile. Saludos a mis compas Adrián y Ángel. Saludos a mis amigos Iván Huertas, Mateo Felipe Guzmán, Leo Ríos de Toluca, Estado de México, y finalmente saludos a mis amigas Maya y Jere de Buenos Aires, Argentina. Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar su opinión acerca de este set de la cocina. Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima amigos. Ninguna rata fue lastimada para la producción de este video. ¡Hey! ¡Estoy bien! ¡Rayos! ¡Tendré que deshacerme de nuevo de la rata!